¿Qué tal, amigos de la barra de Opinión de las Noticias? Definitivamente el Centro Histórico de Puebla es uno de los más hermosos. Han habido proyectos, se ha dicho mucho del Centro Histórico. Recordará usted el tema, por ejemplo, de los parquímetros. En el Centro Histórico siguen los movimientos de las franelas rojas cobrando por lo que no es suyo, por lo que es el espacio público. ¿Y qué pasa concretamente si no le dejamos los 20, 25, 50, hasta 60 pesos que piden concretamente los viene-viene? Pues definitivamente nuestro carro, nuestro vehículo, lo resiente. Hay una iniciativa por parte de la comuna. Tuvimos esta semana en el espacio de Oro Noticias una entrevista con el regidor presidente Adán Domínguez, regidor presidente de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, en relación a algo que está por aprobarse en unos 15 días, poco más de 15 días. Y esto que está por aprobarse e implementarse es precisamente la peatonización de arterias centrales del Centro Histórico, por lo menos durante los fines de semana. La idea suena interesante. Puebla, el Centro Histórico de Puebla, se coloca a la vanguardia de muchos otros centros históricos de ciudades importantes, no solamente de la República Mexicana, del mundo, por decirlo menos. Sin embargo, aquí hay algunos detalles que habrá que considerar. En principio, hay estacionamientos en el Centro Histórico, concretamente las calles que serán peatonizables los fines de semana son la 16 de septiembre desde lo que es la 17 Oriente Poniente, 5 de mayo hasta la 18 Oriente Poniente, Reforma hasta la 11 Norte Sur, Juan de Palafox y Mendoza hasta Boulevard 5 de mayo, 6 Oriente entre la 4 Norte y 5 de mayo, así como la 6 Norte entre la 6 y la 2 Oriente. En este complejo de arterias, en este complejo de calles, hay por lo menos unos 40, 50 estacionamientos en esta zona. ¿Y qué pasa concretamente con estos estacionamientos? La idea de una peatonización es la restricción total de los vehículos. Pues sucede que no. Este proyecto piloto, que comenzará a partir de marzo próximo, supondrá que los vehículos puedan pasar por estas calles que le acabo de comentar, siempre y cuando vayan, hágame usted el favor, a los estacionamientos. Y entonces vamos a caminar los peatones y de pronto, como en vendimia, como en calvario, de pronto a 15, 20 centímetros de nosotros, pues un vehículo, porque va al estacionamiento. Ahora imagínense, se me figura Reforma, los estacionamientos que están en Reforma a unos cuantos pasos del Zócalo. Imagínense las filas de los vehículos, la entrada y salida, tener que salir por sentido contrario. Eso no es un proyecto peatonable, eso no es peatonizar el centro. La peatonización en el Centro Histórico debe ser total, al menos en las arterias donde se ha señalado. No puede ser que los peatones, los ciudadanos, tengamos que coexistir en un proyecto peatonal con los vehículos. Usted, por supuesto, tendrá la mejor opinión. Acuérdense escucharnos en punto de las 6 de la mañana por la 1170 de amplitud modulada. Hasta la próxima.